Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar el canal y disfrutar de cada uno de los contenidos que presentamos aquí. Recuerda que si quieres apoyar nuestro proyecto y quieres hacer alguna donación, pues bueno, ve directamente a Experimenta TV en la sección de acerca de, le das un clic y en la parte de abajo encontrarás un link que dice donación. Una vez que realices este o abras este link, lo único que tienes que hacer es... Abrirlo en una página alterna y podrás colocar la donación que tú quieras. Esto nos ayudará mucho porque será un apoyo para nuestro proyecto para comprar libros, juguetes y tecnología y mil cosas más. Agradecemos mucho tu apoyo y tu donación. Recuerda que esto es un gran gran gran, gran granito de arena que pones para nuestro canal. Obviamente tú eres la persona más importante para nosotros, así que ayúdanos de esta manera. Les agradezco mucho y sigan disfrutando del contenido de Experimenta TV. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar el canal y estar al pendiente de cada uno de los videos que presentamos aquí. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar una actualización acerca de estos pequeños USB de LED que nos pueden, eh, pues, servir para varios tipos de casos, así que, pues, quédate, disfrútalo, recuerda, si quieres realizar tu donación, en la parte de abajo en la descripción puedes encontrar el link para seguir comprando tecnología. Pues muchos de nosotros tenemos, eh, pues, PowerWire, los cuales, pues, bueno, algunos no tienen eh, paneles de LED que nos permitan, pues, bueno, ayudarnos a la iluminación eh, como tal, pero sí tienen buena capacidad en batería, que es, en esta situación como este tipo, ya que este tipo de baterías o este que ven a, en pantalla pues tienen diferentes eh, pues capacidades como en este caso tiene para cargar algunos celulares de gama alta y gama media pero no tienen eh, la funcionalidad de LED prácticamente se basa en la carga que puede obtenerse. Entonces, pues bueno, encontramos en la red, para ser exactos, en AliExpress pequeñas eh, lamparitas de LED de USB que nos sirven para varias eh, opciones, ya sea para lectura, para iluminación para fotografía, para emergencias o para iluminación en vehículos, etc. Tienen muchas funcionalidades, pero como tal, este tipo de LEDs valen aproximadamente unos 30 pesos, pero tienen muy buena iluminación. Ya la he utilizado para varias eh, opciones como lectura, iluminación para fotografía, cuando salgo y no tengo, a lo mejor, posiblemente una lámpara a la mano que no sea el celular, eh, estas son muy funcionales. Realmente yo pensé que no tenían mucha iluminación, pero eh, son muy, muy prácticas. Tienen un consumo de batería de 5 volts, prácticamente no es demasiado, y se pueden utilizar en cualquier eh, power bank o hasta en las mismas laptops que tengan la misma entrada de USB. Y puedan eh, ser para la iluminación como tal. En este caso, pues bueno, la conecté directamente en el puerto donde eh, supuestamente las cargas son para celulares de gama alta. Y pues como podrán observar, tiene muy buena iluminación. Es una pequeña barrita de tres LEDs que puede eh, ayudarnos a tener mejor visibilidad para las lecturas o para lo que nosotros queramos. Realmente no consume mucho. Y si agregamos adicionalmente. Otra USB que tengamos a la mano, en este caso yo ya solicité dos, primero me gustó mucho la, la primera que les acabo de mostrar y adicionalmente tuve estas dos iluminaciones de LED que me ayuda para la fotografía y si en su caso, pues bueno, cuando voy de camping también me puede servir muy bien. Prácticamente es un gasto de 60 pesos y con esto ya pude tener una iluminación un poco más efectiva. Y eh, pues lo utilizo también para las lecturas o para la iluminación de algunos sets cuando estamos grabando. En este caso, pues bueno, como estábamos eh, utilizando la misma luz del celular, pues no fue muy necesariamente, pero la puedo ocupar para este tipo de opciones. Muy prácticas, hay barras de colores de estos mismos, pero en diferentes colores, rojo, verde, amarillo, dependiendo de lo que tú quieras, la podrías utilizar. Eh, hay barras más grandes, hasta de 15 LEDs, que pueden ser... Eh, pues muy funcionales dependiendo de lo que tú quieras. A lo mejor quieres un poco más de iluminación. Estas son muy prácticas. Valen alrededor de setenta pesos. A mí me llegó en aproximadamente un mes. Espero pues bueno a ti te pueda funcionar si andas buscando alguna iluminación. Hoy en día los que quieren hacer youtubers o blogueros y que no tengan a lo mejor algún aro de luz. Estas es son muy, muy, muy buena opción para iluminar tus grabaciones de artículos o lo que tú realices a través de las diferentes cámaras y que no te funcione nada más el puro LED que llevan los celulares. Como es en esta ocasión, como pueden observar, pues bueno, la iluminación que tenemos es suficiente, pero con estas podemos agregar un poco más de plus en ello. También hay otras eh, lámparas LED que son de barra, que son para algunas cajas de iluminación de fotografía. Ya más adelante eh, observaremos cómo son y cuál es su funcionalidad. Así que espero te que funcione esto y que sea información válida y pues prácticamente sea lo que estás buscando. Lo puedes encontrar en AliExpress. Hay diferentes precios. Puedes encontrarlas hasta de 17 pesos, me parece. Es cuestión de buscarle como todo. Así que pues tienes una opción más para poder iluminar tus proyectos. Te agradezco, suscríbete, dame like y comparte y recuerda suscribirte a nuestro canal.